Hi. Hi. Good evening, everyone. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hello, teacher. Hi. Good evening, everyone. Okay, guys, we're going to start with the class. Sorry for being late because I've been just setting up some things here in my computer because things were not working as I wanted. But we're ready now, okay? So we're ready to start with the class. Guys, if you remembered yesterday, we're discussing a little bit some things in the section. We're discussing also to simple present. I don't know if you remember. Yes, no questions. You remember that? ¿Recuerdan los yes, no questions? Los que estuvimos trabajando el día de ayer. ¿Sí? ¿No? ¿Sí los recuerdan? ¿No los recuerdan? Yes. Yes. So, today we're going to continue working on those exercises. So I'm going to share a link before to start with the class, the correspond for tonight session. So I'm going to share a link and you have to answer well, all the exercises there are correctly, okay? But give me just one moment while I turn to you this link. Veamos, ahorita les comparto la esta actividad de Just No Question. Un segundito. Muy bien. Aquí estamos. Quiero que completen este ejercicio solamente es para recordar un poco de lo que hemos estado trabajando sobre los yes no questions. Ahorita les envié el enlace, por favor ingresen al enlace, trabajen, les voy a dar 5 minutitos, creo que 4 es suficiente, pero 5 minutitos para poder completarlos, ¿de acuerdo? Es bastante sencillo la actividad, solamente ¿tienen preguntas de momento con el ejercicio? ¿Ya lo abrieron? ¿Ya vieron las indicaciones? Sí. Todo bien, de momento. Si tienen preguntas, pueden abrir su micrófono y me pueden preguntar. Muy bien, ya veo que esta es la mayoría, pues ya los completó. Muy bien, excelente. ¿Verdad que está bastante sencillo? Solamente era del uso del do y el does. Muy bien, ahora les voy a compartir la plataforma y vamos a continuar. Bueno, vamos a finalizar lo que es la sección número 2. We're going to see some things there. Once we check out the vocabulary and also the exercises that we have to work tonight, so we're going to move to section number 6. At the end of this week, we're probably going to be finishing section number 3 and also taking the midterm. It's going to be this coming Thursday. Okay, so let's start. I'm sharing here. Just one moment.
Okay, there. So entering here, computer, the video that we were using yesterday for finishers. Okay, so today we're gonna be working on the next lesson objective, and the lesson objective it says, Diego, can you read please the lesson objective? Okay, by the end of this class, you will learn how to form a statement with there is and there are. Also how to use some, no, and any when referring to different objects. Okay, good, excellent. So basically that's what we're going to be working on in this lesson objective. It says by the end of this class, you will learn how to form statements, in this case, using there is and there are, okay? We're also going to include some vocabulary related to the uses of some, no, and any. So this referring to objects, right? Let's start with the video. Then we're gonna be discussing a little bit about the use of there is and there are, plus the conversations that we have in this video. Pay attention, please. ¿Prestemos atención? Segundo. No se escucha, teacher. Ah, mis disculpas. Vamos a revisar por acá. Creo que no le di compartir sonido. Ahorita lo hacemos y reiniciamos el video. So pay attention here, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled, There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object, so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case we use there, then the verb to be is. On the example is contracted, as you can see, theirs. We will use the article a. The complement is bed, in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence, we have there. The verb to be is. Once again, on the example is contracted. Then we will use the article a because we are talking about a singular object. Finally, we have the complement. Sofa
in the bedroom. The last example. There isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. The verb to be is isn't, because we're expressing something negative. Then we use the article a, because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement, table in the kitchen. Now let's look at the right hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula, there plus are or aren't, plus some or any or no, plus some kind of complement. Now let's look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement, chairs, in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say, aren't any. Either one is correct. Finally, we have the complement, chairs in the living room. For our last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be, aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we're making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. After you finish this task, please share your work in our discussion. Okay, guess we're gonna be working that exercise later. We're going to do or extend a little bit the information that we got from this video. Guys, if you check the topic for this exercise, I mean, information, when I see the uses of there is and there are. First of all, the first thing that we have to define or take into consideration is that there is going to be used for singular, okay? And there are is going to be used for plural, okay? Once we get this idea about there is and there aren't, so we have to identify the article that we're gonna be using in each sentence, okay? In case we're gonna refer to something that we have in our house, so an object in this case, we have to use an article that's going to define the amount of something, or we want to express something that we have there in specific place, right? Y uno de los casos que podemos observar aquí es sobre el uso del some, del any y del no. Okay. También el uso del artículo a y el, bueno, en este caso el a para singular, ¿verdad? En este caso sería eight en inglés. Ahora, ¿cuándo utilizamos cada uno de ellos? Sencillo. En el video nosotros podemos apreciar. Vamos a regresar por acá. Nosotros podemos apreciar que la fórmula para utilizar una oración de este tipo, donde nosotros utilizamos el there is o el there are, nos quedaría de la siguiente manera. Si estamos hablando de objetos singulares, que hacen referencia solamente a uno, nosotros vamos a utilizar el there is
Más, si este es negativo, nosotros vamos a utilizar el is o el isn't. En este caso, en el caso fuese negativo, ¿verdad? También, al ser singular, nosotros tenemos la opción de utilizar el artículo a o utilizar no para construir oraciones negativas. Un complemento, pues, que es lo que nos da más información, más contexto en nuestra oración. Tenemos el primer ejemplo en la diapositiva aquí y nos dice, there is a bed in the bedroom. There is a bed in the bedroom. How many beds? Just one, right? Just one. Now, the use of no is like we would want to express that we don't have nothing related to the object that we are referring to in a sentence. El no se utiliza cuando nosotros queremos construir una oración negativa y en esta, pues, especificar de que X objeto no se encuentra en el lugar al que nosotros hacemos referencia en el complemento, ¿ok? Utilizamos el no. También se puede utilizar de la misma manera la estructura negativa del there isn't, ¿ok? Aquí nosotros podemos utilizar lo opuesto a una estructura afirmativa haciendo uso simplemente del isn't más el artículo 8, porque aquí hablamos nosotros de singulares. Ahora viene la peculiaridad. ¿Qué tenemos nosotros en el uso de los plurales? Bueno, sucede que en el uso de los plurales hay dos palabras que se usan de una forma diferente a la hora de construir oraciones. Estamos hablando del uso del some y del uso del en. El some, tenemos que tener claro que únicamente nosotros lo vamos a utilizar cuando tengamos oraciones afirmativas. Y el any se va a utilizar cuando nosotros tengamos oraciones, en este caso, negativas o interrogativas. En esos dos casos, nosotros vamos a utilizar el any. En este caso, únicamente se muestran ejemplos haciendo uso de la forma negativa del uso del aren't, en este caso. Y estas dos palabras se utilizan para plurales, ¿ok? Para plurales. El some y el any se les conoce como quantifiers por el hecho de que no especifican un monto específico o una cantidad específica de algo, simplemente dan una idea de lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Cuando yo digo, there are some chairs in the kitchen, en español, pues traducido al español sería como, hay algunas sillas en la cocina. ¿Cuántas sillas? No lo sabemos, ¿sí? Pero estamos indicando de que hay sillas en ese lugar, de que hay algunas. ¿Cuántas? No sabemos, como lo repito, pero hay, ¿ok? Esa expresión del some y el any nos permiten hacer uso de este tipo de quantifiers. El any sería lo opuesto de algunas. ¿Sí? ¿Cuál sería lo opuesto en español? ¿El any? Ninguna. Ninguna, ok. Ninguna. Es lo opuesto, ¿verdad? En el primero estamos diciendo que tenemos algo, en el segundo estamos diciendo que no tenemos nada. Bien, esa sería la estructura en sí. Ahora, el no se puede utilizar tanto en singular como en plural. ¿Sí? El no. Es el único que nosotros podemos utilizar en singular y plural. There is no sofa in the bedroom. There are no chairs in the living room. ¿Vean? Se puede utilizar esta expresión en ambas. There is no, there are no. El some se utiliza en plural y el any se utiliza en plural. El eight se utiliza en plural, perdón, en singular, y el isn't eight se utiliza en singular. Una es afirmativa y la otra es negativa. Bien. Habiendo establecido esta definición de uso del there is y el there are, vamos a hacer un ejercicio. Pero antes, sí me gustaría saber si tienen preguntas. ¿Tendrán preguntas sobre el uso del there is? ¿Cómo se traduce there is en español? ¿Cómo se traduce? Aquí hay. Ok, aquí hay o hay del verbo haber, ¿verdad? Haber. Correcto, del verbo haber. En inglés, pues nosotros utilizamos únicamente esa conjugación del verbo haber,
pero en, perdón, en español utilizamos esa conjugación del verbo haber, pero en inglés nosotros tenemos dos variaciones. Una es el there is y el there are. ¿Ok? Un segundito, les voy a enviar un ejercicio. Un segundo. Vale, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este la identificar cuando utilizamos there is y cuando utilizamos el there are. Es un ejercicio bastante sencillo. En inglés. ¿Okay? Identificar cuándo es there is y cuándo es there are. Trabajemos en este ejercicio. Ahorita lo acabo de compartir. Una vez lo terminemos, hacemos el mismo proceso, ¿verdad? Captura ahí al grupo de WhatsApp. Les va a tomar 2 minutos. Máximo. Está bastante, bastante fácil. Bueno, una vez completado ese ejercicio, por acá. Muy bien, ya lo completamos, la mayoría ya lo completó. Vamos a completar este segundo. En este vamos a tener nosotros que identificar entre el uso del there is en su forma afirmativa y el there aren't en su forma negativa. ¿Ok? Y bueno, en ambos, singular, afirmativo y negativo. Plural, afirmativo y negativo. ¿Ok? Veamos el segundo ejercicio. Exercise number 2. Ahí les envié el segundo enlace. Cualquier consulta, me lo hacen saber.
Muy bien, por aquí veo que ya varios están compartiendo los resultados del ejercicio número 2. Son muy buenos resultados, de hecho. Acá tenemos 100%, 70%, 100%, veo por ahí a Joel, a Jonathan, 78%. Muy bien, excelente, buenos puntajes. Por aquí tengo a Diego, a José Luis con 100%. Excelente. 80%. Aquí tengo a Ruiz. Y a Wendy. Muy bien, excelente. Son buenos resultados. Excelente. ¿Sí? Muy, muy buenos resultados. 71%. Vale, perfecto. Excelente. Vale, recordemos en el uso del there is y del there are. Cuando nosotros hablamos o le damos un número específico a un objeto, nosotros debemos utilizar el there are por ser un plural. Cuando nosotros hablamos de dos o más, vamos a utilizar el there are, tanto en afirmativo como en negativo. Independientemente la estructura que utilicemos, si es negativo, perdón, si independientemente de si esta es una oración afirmativa o negativa, nosotros debemos hacer uso siempre del there are en plural cuando estamos hablando de dos o más objetos. Si fuese únicamente de un objeto que nosotros hablamos, pues tendríamos que utilizar el there is para singular. Independientemente, repito, si es afirmativo o negativo. Bien. Una vez terminado este ejercicio número 2, vamos a pasar a la siguiente lección. We're going to move on to the lesson on 32.10. Okay, let me just share my screen here. So now what you can see, you can read the, what's happening here? The lesson objective. Okay. So, Fatima, can you please read this lesson objective? By the end of this class, you will develop a skill in painting and reading for daily. For the teeth. Okay, good. Thank you so much for reading the lesson objective for tonight class. Bueno, vamos a ver un video sobre el uso del scanning. A este tema, del uso del scanning, nosotros le vamos a incluir otro tema que no está aquí, pero lo vamos a hablar porque van de la mano. En cuanto a las habilidades pues, que nosotros podemos y técnicas que nosotros podemos utilizar a la hora de leer un artículo en un libro, un capítulo de un libro, un artículo de un periódico, ¿sí? Un párrafo o cualquier información pues, que se nos ocurra a nosotros para ya sea lectura por diversión o que nosotros pues, queramos obtener conocimiento relacionado a cualquier tema. Vamos a hablar acerca del scanning y el skimming. Aquí no está el skimming, pero vamos a tocarlo también. Presten atención ahorita al video que nos habla acerca de el uso del scanning. Veamos cómo funciona y luego les explico un poco cómo va la parte del skimming, que es un complemento a lo que nosotros vamos a estudiar en esta lección. Muy bien, presten atención. Hi everyone. In this class you'll develop skills in scanning and reading for details. Reading. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros's house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it.
Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay, good. So I'm gonna put this reading here. Kat's gonna use it for a topic that we're gonna be working on. Bueno, tenemos dos técnicas. La primera técnica es la que se le conoce como scanning. Y la segunda técnica es la que se le conoce como skimming. Ambas técnicas nosotros las utilizamos para lectura. ¿Ok? Ambas técnicas. Ahora, ¿en qué consiste el scanning? El scanning nos permite a nosotros buscar información dentro de los textos de forma específica. Les pongo un ejemplo bastante sencillo. Si nosotros queremos, en un texto, buscar una fecha específica, yo aplico la técnica del scanning, porque no es necesario leer todo el texto para comprenderlo e identificar dónde se encuentra esa fecha a la que yo necesito, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona esto? Bien sencillo. Digamos que ustedes tienen un control de lectura. Bueno, se les asigna una lectura, ¿verdad? Y dentro de la lectura, en el control de lectura, se les hace la pregunta, por poner un ejemplo bastante, bastante práctico. ¿En qué año Cristóbal Colón conquistó América? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Nosotros no es necesario que leamos todo el texto en absoluto. O sea, no es necesario para poder identificar la fecha exacta en la que Cristóbal Colón pues conquistó América. Ahora, en lo que nos vamos a enfocar nosotros es en identificar dónde están todas las fechas en ese texto. Muy probablemente hayan 5 fechas, 6 fechas dentro del texto, ¿ok? Entonces empiezo a buscar, esta corresponde, leo un poco a la derecha, un poco a la izquierda, si no corresponde, paso a la siguiente. Y así sucesivamente hasta que yo encuentre la fecha que estoy buscando, ¿sí? Ahora, esa es la parte del scanning. En el scanning no es necesario comprender el texto para obtener la información. Ojo con eso. En el skimming, que es la otra técnica de lectura, aquí sí, nosotros necesitamos comprender sobre qué trata el texto. Y para ello, nosotros aplicamos la técnica del skimming, que consiste básicamente en leer información importante o ideas principales del texto. Sería como una forma, digamos, de leer lo más rápido que nosotros podamos. Muchas personas hacen esto, cuando quieren conocer sobre qué va un artículo, por ejemplo, cuál es la temática del artículo de lectura, utilizan el scanning de la siguiente manera. Leen las primeras 2-3 líneas de un texto y leen las últimas líneas del texto, y de esta forma usualmente nosotros podemos obtener una idea de lo que se está hablando en este texto. ¿Por qué? Porque las primeras líneas son básicamente la introducción de la información que se está brindando en esos textos, y las últimas líneas son la conclusión que se les da a los artículos que usualmente pues, se publican o se prestan pues, para lectura. ¿Sí? Por eso es que se utiliza la técnica del skimming. El skimming se enfoca en entender el texto. El scanning se enfoca en obtener detalles del texto. ¿Sí se comprenden esas dos diferencias entre el skimming y el scanning? ¿O el scanning y el skimming en este caso? ¿Sí? Yes.
Vaya, les hago la pregunta ahora. Si yo les digo, en el primer texto, en este texto que está aquí, el que empieza con in San Antonio, si yo les digo, por ejemplo, busquen el nombre de Miss Cisneros en el texto, ¿qué técnica vamos a aplicar? ¿Scanning o skimming? Scanning, ¿verdad? Porque vamos a buscar información precisa. Exactamente, vamos a buscar información precisa que se encuentra en el texto. ¿Es necesario comprender el texto? No. ¿Sí? No es necesario, porque nosotros estamos buscando algo bien específico. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, ¿de qué trata el texto número 2? ¿Qué técnica vamos a aplicar? ¿Scanning o skimming? Skimming. Skimming, correcto. ¿Y cómo ponemos en práctica el skimming? Ah, echamos una lectura lo más rápido que podemos, ¿sí? A leer como ideas principales del texto, es una forma. La otra forma es leer las primeras líneas, leer las últimas líneas, y ya puedo obtener probablemente una idea de lo que va, o de lo que se habla en el texto, ¿sí? Usualmente esto se hace para cuando nosotros queremos obtener información pues lo más rápido posible. Claro, de cierta forma pues no se logra comprender toda la idea de lo que el autor de ese texto quiere transmitir, pero es una forma de que nosotros podamos de una forma rápida identificar si este texto nos sirve en cualquier trabajo académico que nosotros estemos elaborando, ¿sí? Cualquier investigación que nosotros estemos llevando a cabo. Porque si el texto pues, no se apega a la información que yo necesito, ¿por qué leerla? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, para evitar leer todo el texto de forma innecesaria, hago eso, ¿sí? Aplico la técnica del skimming para identificar la información que se encuentra en ese libro, que se encuentra en ese artículo, ¿sí? Y de esa manera, pues, me evito leer información necesaria y ahorro tiempo, ¿verdad? Para mi investigación o el trabajo que yo pues, esté realizando en su momento. Ahí tienen ustedes esas dos técnicas. Pueden hacer uso de ellas. Vamos a pasar ahora a la sección número 3. Presten atención. En la sección número 3, un segundito, vamos a regresar. En la sección número 3 vamos a iniciar la unidad que lleva por título What do you do? Yes, what do you do? What do you do? Let's start with the first lesson objective. Cindy, can you read the lesson objective, please? Okay. By the end of this class, you will learn vocabulary for common jokes. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. Okay, good, wonderful. Thank you, Cindy. Okay, basically, this is what we're going to be working on. Before going through this topic, we're going to work on an activity. This is it's not a crossword, it's a word search. Have you ever worked word search before? ¿Han trabajado word search before? ¿Saben qué son los word search? Una ocupación, actividad. No, los word search. Los word search. Es una actividad que se realiza. Vale, les digo en español, ¿han trabajado ustedes las sopas de letras? Yes. Sí, en algún momento tal vez nos ha dado la curiosidad por completar una sopa de letras. Bien, nosotros vamos a trabajar ahorita una sopa de letras en línea sobre jobs and occupations, ¿ok? Jobs and occupations. Va a servir de mucho para el tema que vamos a trabajar ahorita, porque nos va a permitir practicar vocabulario relacionado a... Permítanme, alguien escribe por acá. Vocabulario relacionado a trabajos y ocupaciones. ¿Okay?
Bien, entonces vamos a practicar. Les estoy compartiendo ahorita el enlace que los va a llevar a esa sopa de letras. La sopa de letras se trabaja en línea. Ustedes solamente le tienen que dar clic al botón que dice iniciar. Inmediatamente les va a aparecer a ustedes un listado de diferentes ocupaciones, trabajos que se pueden realizar. Todos están en inglés, así que vamos a comenzar a buscarlos. Bien, para ello les voy a dar, creo que 7 minutos, ¿les parece? Probemos con 7 minutos, si no, pues extendemos un poquito el tiempo. ¿De acuerdo? Bien, trabajemos en ello. Una vez terminemos, enviamos la captura. En este caso no hay puntajes, solo hay cantidad de tiempo invertido en el ejercicio. Vamos a ver quién termina el ejercicio lo más rápido posible. ¿Sí? Sí, díganos, Flor, ¿todo bien? Yes. Ah, ok. Creo que tenía encendido el micrófono. ¿Sí? Pensé que preguntaba. No, analizo. Ok. Bien, habemos 20 conectados. Muy bien. Gracias por la asistencia a todos. Recordemos no perdernos ninguna de las clases que se desarrollan por parte de inglés corporativo. Necesitamos el 80% de actividad en todas las clases. Recuerden que es un requisito para obtener el diploma.
Okay, we have the first one, and it is Patricia Flores. You got, you didn't got, so you spent 263 seconds, 263 segundos para resolver el ejercicio. Excelente. Veamos los demás, a ver qué tal lo hacen. A ver si superan esa marca. Practica bastante resolver este sopa de letras. Patricia? Yes, I like it. Oh, good. This is a good activity for getting, for learning vocabulary. Es una buena actividad para aprender vocabulario, ¿sí? Fíjense que hay unos, no sé ahora, ¿verdad? En su momento, pues yo obtuve uno de estos libritos de sopas de letras. Hay unos, en el Dollar City, suelen vender como libritos de sopas de letras en inglés. Son muy, muy bonitos porque traen pues una infinidad de temas que pues, nos pueden servir en su momento para practicar vocabulario. Básicamente para eso. Así que se los recomiendo. Muy bien, veamos. Melvin también ya terminó. Melvin, 325 segundos. Muy bien. Estamos hablando, 325 son aproximadamente 5 minutos, ¿verdad? 5 minutos con 25 segundos. No sé si me equivoco, creo que sí. Muy bien, excelente. Ah, por aquí están enviando más capturas. Por aquí tenemos 381, 393. Vamos bastante bien. Muy buenas marcas. 376 tenemos por ahí. Excelente. Vamos a ver por aquí. Muy bien. Un minuto más y continuamos, ¿ok? Un minutito más. Ok, mientras los demás terminan, vamos a continuar con parte pues, del ejercicio que tenemos que trabajar en la sección número 3. Vamos a ver el video que es relacionado a jobs. Okay, aquí vamos a ver otro vocabulario. Otro vocabulario extra. Que nos va a ayudar pues, a practicar un poco esas palabras. Vamos. Les voy a proyectar el video. Les voy a pedir que presten mucha atención. Vamos a ver. ¿Ya se puede visualizar el video? Sí.
¿Se visualiza? Sí, me parece una notificación aquí, pero no sé si estaré compartiendo el video, ¿sí? Sí se ve. Sí se ve. Excelente. Entonces vamos a comenzar con este video. Presten atención a la pronunciación de cada una de las palabras que se muestran en este video, ¿ok? Presten mucha atención. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. 1. He's a receptionist. 2. She's a doctor. 3. She's a nurse. 4. He's a pilot. 5. She's a flight attendant. 6. He's a musician. 7. She's a singer. 8. She's a judge. 9. He's a police officer. 10. He's a lawyer. 11. He's a cook. He's a chef. 12. He's a waiter. 13. She's a waitress. 14. He's a salesperson. 15. She's a cashier. 16. She's a security guard. Now, let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places: in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Activities: wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples, and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. This is an activity. Now, I would like for you to make examples with all the vocabulary words given. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, we're going to be working that exercise. A cashier. This is not going to be, but give me just one moment. Let me close this. Okay. We're going to be working on this exercise. The only thing that we are going to do is to create sentences using each vocabulary word, each phrase, as you can see here in the examples. Right, vamos a trabajar este ejercicio. Este ejercicio lo van a hacer de la siguiente manera. Les voy a dar la siguiente indicación. Vamos a elaborar una oración haciendo uso de cada una de las palabras que hemos aprendido en este vocabulario. Vamos a utilizar únicamente las del video. Y vamos a utilizar también el vocabulario que se muestra en el video, que es el vocabulario extra, ¿verdad? Que estamos hablando, pues, un segundito, estamos hablando de este vocabulario que está aquí. Un segundo. Vaya, este vocabulario que está aquí, el de places y el de activities. Vamos a crear una oración de cada palabra que nosotros veamos en el primer ejercicio, que van desde la A hasta la letra P. Vamos a crear, pues, una oración haciendo énfasis la primera oración en un lugar y la segunda oración con la misma palabra haciendo énfasis en las actividades. Un ejemplo
Bueno, similar a esto, ¿sí? Un ejemplo bien claro de lo que vamos a hacer es este ejercicio que está acá. Voy a utilizar Anotic para marcarlo mucho mejor. Este ejercicio que se encuentra acá. Ahí él ha escrito una oración haciendo uso de un lugar y una oración haciendo uso de una actividad. Eso lo vamos a hacer con todas las palabras que se muestran en el primer ejercicio. Revisamos un poco. Estamos hablando de este vocabulario. Para mayor referencia, les voy a pedir que pues, vean el video. De esa manera pueden visualizar el vocabulario de forma más clara y crear pues, sus oraciones según corresponde a actividades y a lugares. ¿Tienen preguntas? ¿Dónde lo van a hacer? En una hoja de papel bond, en su cuaderno de notas. Ustedes deciden dónde, ¿ok? Pero la idea es practicar nuestra escritura en inglés. Tiene que ser a mano, no a computadora, ¿ok? Solo es para practicar un poco, ¿verdad? El escribir en inglés. ¿Preguntas de momento? ¿Preguntas, dudas? Oh. Flor dice que no, los demás. Por aquí, para hoy, dice Diego, pregunta si es para hoy. No, es para el día de mañana. It's for tomorrow's class. Ok, it's going to be for tomorrow. Okay. Do you have any other question? Yeah. ¿Tienen otra pregunta? ¿Más preguntas? No. Vale, si todo ha quedado claro, pues thumbs up. Thumbs up. Just thumbs up. You know, check. Thumbs up. Like this one. The one that we have here. Thumbs up. Si todo ha quedado claro, thumbs up. Muy bien. Claudia, José, Wendy, Claudia por ahí, Cindy, bien, Flor, los demás. Patricia, Roxana, bah, excelente. So, I guess everything is clear, right? So it's an easy activity. Veamos mensajitos por acá. Dice, Melvin, yo no estaré mañana. Vaya, pero de igual forma, el ejercicio, envíelo, porque lo van a presentar, o sea, le van a tomar una fotografía. Una vez ya lo hayamos terminado en su cuaderno, en una hoja de papel bond, le van a tomar una fotografía y lo van a compartir al grupo de WhatsApp. Así que, Melvin, no hay ningún problema de que falta el día de mañana, pero envía la actividad, ¿ok? Solamente eso. Noé dice, por favor, si repite. La tarea. Tarea. Ajá. Las indicaciones, me imagino, ¿verdad, Noé? Vale, Noé. La tarea que ustedes van a llevar, voy a compartir nuevamente la pantalla. Les explico de mejor forma. Vale, la tarea que ustedes van a llevar para elaborarla y presentarla el día de mañana es la siguiente. Van a elaborar oraciones. Bueno, de hecho son dos oraciones por cada una de las palabras que se muestran. Segundo. Quiero mostrarle las oraciones que me permite aquí. Aquí está. Vale. Van a escribir dos oraciones similares a las que se muestran en pantalla. Se las voy a sombrear para que tengamos mayor referencia. Estas oraciones que se encuentran acá. Vale. Si usted observa, él está utilizando una palabra del vocabulario que se muestra al inicio del video y está utilizando en cada una de ellas unas expresiones que indican lugar y expresiones que indican una actividad que se realiza por parte de la persona pues, que ejerce este trabajo. Vamos a escribir una oración por cada uno. Ahora, ¿de dónde sacó las palabras o las expresiones de lugar y las expresiones de actividad? Bien, las tomó él del vocabulario que propone para construir estas oraciones. La primera lo muestra en este apartado, que son estas. Mire, aquí dice activities.
Cada una de estas nosotros las vamos a ubicar en las en el vocabulario, pues según corresponda, porque cada una pues tiene un enfoque diferente. Así que vamos a hacer como una especie de matching, ¿sí? Relacionar estas actividades con las palabras del vocabulario que tenemos nosotros en el primer ejercicio que se nos muestra, que es cashier, cook, doctor. Por cada uno de estos vamos a crear dos oraciones, ¿ok? Una que muestre actividad y la otra que muestre, decíamos, una actividad y la otra que muestre un lugar. Lugar. Correcto. Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Básicamente, esa sería la tarea. Dos oraciones por cada una de estas palabras que se muestran en pantalla. Todas estas que están por acá. Lo voy a marcar para tener referencia de ello. Estas que están acá, miren. Ahí lo acabo de mostrar en azul. ¿Sí quedan claras las indicaciones ahora, Noé? Yes. Sí, me dice por acá. Vaya, Melvin me dice, pero hay más que actividades. No le comprendo, Melvin. ¿A qué se refiere? Melvin. No, que hay más. Ahí está hasta la... creo que son varias y actividades hay más pocas. Las otras, según viendo eso, vamos a hacerlas. Bueno, sí, tiene dos opciones. Bueno. O repite las actividades o usted puede crear algunas. No hay ningún problema en que ustedes puedan agregar más actividades. ¿Okay? Ah, okay. No hay ningún problema con eso. No solamente se enfoquen en eso. Creen sus propias también actividades. Si no ajustan, porque son varias. Déjenme ver. Son como 16 palabras, si no me equivoco. Sí, son 16. Entonces, invéntense ustedes las actividades e invéntense ustedes los lugares para cada uno de ellos. Sí, en caso no ajustaron, ¿verdad? O pueden repetir, es opcional, ustedes deciden. Bien, ¿más preguntas? Creo que alguien escribió también, dice por acá. Ah, ok, se me olvidó. Vale. Si no hay más preguntas, entonces eso sería todo por la clase de esta noche. Los estaremos viendo el día de mañana. Por favor, traten de enviar la tarea antes de la clase del día de mañana para así pues retomar algunos ejemplos de los que ustedes han trabajado. Si tienen preguntas, escríbanme por medio de WhatsApp. Yo con todo gusto les respondo. Por cierto, el enlace, no sé si Sergio me hace el favor de compartir. Alguien me pidió ahora, y casi lo estaba olvidando. Alguien me pidió ahora el enlace para ver los videos de YouTube. No sé si pueden, por favor, alguien de los que tenga ese enlace, compartirlo en el grupo de WhatsApp. Ahí van a estar los videos. Creo que está uno pendiente de subir aún, pero eso lo voy a hacer al finalizar la clase ahorita. Los voy a subir todos, el de esta clase y el otro, para que ustedes pues, tengan acceso a ese material. ¿Sí? Así que eso sería todo. Pasen una feliz noche. Cuídense. Bye, bye. Bye. Thank you, teacher. Bye. Good night. Bye. Bye. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow, mister.